Nos supimos entre abril y mayo del 2003. Ya entonces Nicolás había ingresado en el Coral Gables Hospital y le hicieron una prueba, unas pruebas, y determinaron que tenía ese tumor en el páncreas y que se había también contaminado el hígado. Yo pienso, cuando me alegro como un escolar sencillo en el canario amarillo que tiene el ojo tan negro. Yo no sé, la locura es una manifestación muy especial del pensamiento. Desde aquí mandan todos menos el psiquiatra. ¿Usted de ladito para acá? ¿Para allá? Alguien se quemó una vez, no. Con un anafe. ¿Una qué? El carbón dentro de una tinaja así de hierro. ¿Ahí te duele, papito? Ahí me duele un poco. ¿Aquí? Ahí me duele. ¿Pero de qué? Me duele de los pinchazos. Ah, bueno. Ok, papito, ya voy. También en el mulo, pero él ya no tiene tan grande los mulos tampoco. Los tenía, yo no sé qué le ha pasado, sí. Con sí, hay como una especie de separación entre muslo y hueso. Él tiene grandes muslos, ¿sabes? Pero hay como si el hueso se hubiese ido separando de la carne. Miguel Landrián le pidió a su amigo y visitante Álvaro Rangel, un joven venezolano, que al otro día trajera su cámara, y luego lo dirigió, le dijo enciéndela y comenzó a hablar de lo que fue luego su lecho de muerte. Ese documento no lo he visto. Lo recibí de manos de Álvaro, me lo entregó, pero nunca lo vi. Primero porque está en un formato al que yo no tengo acceso normalmente, y luego porque es muy doloroso. Luego de regresar a casa con la primera quimioterapia, Nicolás estuvo un tiempo en el apartamento que teníamos llegando al Southeast de Miami, y las cosas se pusieron muy malas en menos de una semana, digamos. Tenía un azúcar muy alta y deliraba, y entonces llamé al médico muy temprano en la mañana. Nos habíamos pasado la noche con Nicolás semicomatoso, y ya a las 5 de la mañana llamé al doctor, que me dijo que lo llevara al Mercy. El regreso a La Habana fue un sueño. Cuando mi esposo Nicolás, en su cama de muerte ya, me dijo, me preguntó qué iba a hacer yo después que él muriera. Y yo, por pudor, me callé y no supe qué contestar, y le dije que no sabía. Y entonces él me dijo que retornara a La Habana. Me lo dijo muy combinatoriamente, me dijo, retorna a La Habana, Gretel, retorna a La Habana. Y retorné a La Habana con todos los dibujos, los escritos que pude, los santos, mi Cristo griego etíope. Fue un viaje muy de un extremo dolor. Me acompañó la hija política de Nicolás, Elvira Valdés, y su esposo. Recuerdo que vine con el gato de Nicolás, vine con el cuerpo de Nicolás en un ataúd de metal, y estuve en La Habana sola, tomando café y fumando cigarros. Uno de los primeros cosas que yo hice fue pasarme un año completo descansando en casa de mi familia. Apenas salía, apenas hablaba, me costaba mucho trabajo remontar las palabras, y me distancié tanto de la noticia última como
de salir a la calle. En el mismo viaje donde sepulté a Nicolás y lo coloqué en la bóveda, me hice santo, me hice Yemayá. Muy difícil perder ese destino común, ¿no? Así, de pronto. Experiencia de la iniciación me desvió la mirada del abismo. Hay quien dice que se lo hace por salud, pero yo no creo que me lo sea por salud, sino como para poder vivir, ¿no? Nos marchamos en noviembre de 1989. Nicolás no quería irse para Miami, específicamente para la Florida. Creo que lo asustaba un poco. Algunas veces lo encontré llorando y hubo personas, incluyendo el doctor Frades, que le dijo, ve y prueba, aventúrate. Ese día alguien nos había dicho que nos iba a ir a recoger y cayó el aguacero más inundante y continuo que yo haya visto en La Habana. Cuando bajamos, la acera estaba inundada, bajamos con agua hasta los tobillos, llenamos algún modelo, Nicolás trató de tranquilizarme. Pensé, como pensé antes, que no quería salir de Cuba y que regresaría. Nosotros vivimos en el lindero de Coral Gables, en Oviedo 38. Un tiempo, unos 2 años, viví un mes en Miami Beach al principio de llegar. Vivimos en moteles, un mes en uno, 3 meses en otro, dependiera de la cantidad de tiempo que soportaran a Nicolás. La experiencia era bien trashumante. Pero todo el tiempo que residimos en cualquiera de esos lugares, hacía un poco el papel de productora de Guillén, iba y compraba los materiales y Guillén pintaba toda la noche. Hizo una gran producción en el Executive Motel, lo suficiente para darnos para sobrevivir a ese gran gasto que consiste en pagar en todos los días $50 y comer en la calle. Nunca pude hacerlo entrar en una fonda de esas que sirven grandes cantidades, ¿no? Siempre era mejor para Guillén comer fabada en el Versalles o en la Carreta que ir a una fonda a comer un gran plato de comida. Nunca lo hizo, como tampoco nunca dejó de fumar Rosman o Dunhill, que era carísimo. Sí, fue una época dura, pero al mismo tiempo hubo una disciplina que me asombró en Nicolás. Primero lo que hizo fue deshacerse de todo el impedimento. Por tanto, tenía 1 o 2 pituzas él y 2 pituzas yo. Y algunos otros tops, alguna camisa, algo así. Una mochila, un lugar donde enrollar los dibujos. Así que fue bastante disciplinado. A veces me decía, duerme, y cuando me levantaba estaba lavada la mochila, lavada la ropa, cepillado todo, puesto en onda todo, aunque estuviera húmedo, y entonces a salir a vender. Vivíamos de vender pintura a toda hora. Vendía los cuadros, claro, bastante baratos, ¿no? Pero piensa que para alguien que está de un lado para otro, que no puede ser localizado, que no tiene una cotización o algo así, para entrar en ese mercado, $200 o $300 un cuadro, pero también hubo dibujos muy buenos en $50, hubo dibujos muy excelentes en $20, y también como que se adueñó de cierta correspondencia entre los precios y el gasto de materiales. Tampoco se ponía a hacer lienzos y óleos que costaba secarlos, costaban más, la hechura era menos gestual. Así que como que se adaptó los materiales y la forma de hacer al mercado sin abaratar el contenido del cuadro, el intelecto del cuadro.
en febrero de 1990. Nicolás tuvo la gran exposición de la histeria, patrocinada por el Museo de Arte Cubano. Cuando entramos, está todo el público adentro y allá afuera unos gritando. Pero entonces, como yo era tan joven y estaba tan adolorida, salí y dije que ¿por qué? Yo también quise saber. Y entonces era algo como que Guillermo había venido antes, como que estaban confundidos porque ellos hacen actos de repudio en general a personas que vienen de Cuba, exponen o cantan o hacen cualquier cosa y regresan a La Habana. A Nicolás le dieron un golpe por detrás ese día y las cámaras estaban delante. Mientras a Nicolás le daban el golpe por detrás, él decía, tanta amabilidad me confunde. El museo cerró, por cierto. Después de la exposición de Nicolás pusieron una bomba que desbarató la mampara tras la fachada. Esto fue claro antes de que saliéramos de la casa de Coral Gables y nos pusiéramos de motel en motel. En la misma exposición, un director de un ballet importante en Miami me ofreció trabajo, aunque yo le dije que yo no era bailarina. Le dijo, yo lo sé, pero usted puede hacer trabajo para programas y para otras cosas que tengan que ver con imprenta, que era lo que yo hacía en Cuba. Pero Guillén Nicolás me dijo algo que me dejó perpleja. Me dijo, a mí no me gusta la estética del ballet, no puedes trabajar para el ballet. Entonces me pidió que atendiera la venta de cuadros y un poco también la producción, los materiales, la compra de materiales. No entendía muy bien las transacciones financieras de Miami, se asombró mucho porque no sabía cómo era que un apartamento de $20 que él lo dejó ahora costaba 400 al mes y se negaba a creerlo. Empecé a manejar para Nicolás, que no iba a poder y tampoco quería, y a ocuparme de los contactos más bien. Me pidió que hiciera eso y era muy difícil porque yo hubiese querido trabajar para esa institución. Me gustaba mucho la persona que me ofreció y era el máximo jefe allí. Esas son fotos del 92, 93, cuando estábamos itinerantes por los moteles de Miami. Y Guillén me llevó a esa peluquería y la señora peluquera en Coral Way protestaba muchísimo por ese pelado, pero yo le dije, haga lo que él le diga. Y le tuvimos que pagar 3 veces el pelado y finalmente me peló o me mandó a pelar de esa manera. Lo cual fue muy útil en esa época. Eliminaba el asunto del acicalamiento. Lo dejaba todo en higiene. Eso fue cuando regresamos de New York. El invierno es crudo en New York, la palabra es. Y en un hueco de silencios y lagartos, un sillón para la prostituta y el cojo, para el de las legumbres, redactando palabras sin consuelo, y la espalda adolorida desde los siglos, y un sabor a huesecillos, y un candor que pide guitarras gimientes, y la agradecida frase al dueño del esputo, a la señora rubicunda y tenebrosa sin cartera, sin automóvil, cruzada por el subway, la tenazante palabra del dólar diario, ¿cuánto? Y mi congoja, basta sea sola, al encontrarme con urracas y moquillentos, huérfanos de bandera, leyendo su periódico, tratando de encontrar 8 horas aún de salario mínimo. Guillén llega a Licay luego que lo expulsan de la escuela para diplomáticos. Tenía desde antes un documental que hizo sobre en el barrio chino, en la calle Sanja, que hizo con Super 8.
Su esposa de entonces, su primera esposa, Cristina, le dice que hay una audiencia para recibir personas en el ICAI y empieza como asistente de producción. Hasta que un día dijo que no lo hacía más. Y entonces le dijeron que si quería entrar en la formación de documentalistas que promocionaban los documentalistas Teodoro Christensen y Joris Ivens. Bien, decía que Teodoro Christensen le dijo que filmara en el oriente del país y entonces allí vio la posibilidad de hacer en vez de uno, tres documentales. Decía que todo el adorno de la calle principal en Ociel del Toa había picado papeles y los había colgado para que hicieran ese efecto de adorno y de banderola. Recordaba que decía que miraran a cámara, pero ellos se aparecieron, las muchachas aparecieron con toallas en la cabeza. Y realmente fue kilométrico la caminata. Había un hombre mirando a cámara que le recordaba a un mambí que conoció con sombrero y fumando un tabaco. Tendría que volver a ver los documentales. Hace como un año que no los veo. Isla de Pino fue una prisión para personal dirigente. No estoy segura de por qué Nicolás fue a parar a la Isla de Pinos realmente. No creo que ni siquiera Guillén supiese lo que ocurrió. Hubo un momento en las granjas avícolas de Isla de Pinos que él supo que enloqueció. Ya recluso en esa granja. A un extremo que sentía que las gallinas le decían, Nicolás, Nicolás. Cogió y tomó una lata de querosé y la regó y prendió fuego. Y lo trasladaron a una prisión domiciliaria. Estaba preso en 21 ya. Y llamó a Teodoro Christensen y le dijo que quería regresar a hacer cine al ICAI y entonces Teodoro Christensen le dijo que iba a hablar con la dirección. Guillén apareció a una cita en el ICAI con la persona que entonces lo atendía por la policía y allí le ofrecieron hacer este documental que se llama Café Arábiga, que es un documental de encargo para la masiva siembra del café, un documental didáctico. El método de siembra directa tiene sus requisitos técnicos. 1. Tratar la semilla con un desinfectante. 2. Sembrar por medio de un aparatico ideado al respecto que da la profundidad requerida, 1.5 centímetros. 3. Mantener la bolsa sembrada protegida del sol y regarla cada vez que sea necesario. 4. Poner un pequeño porciento de semillas en germinador para trasplantarlas a las bolsas donde falle la germinación. Punto final. La secuencia precréditos de Memorias del Subdesarrollo fue una idea que le dio Nicolás, que estuvo en ese suceso, creo que en el Parque Maceo, donde estaba tocando Pello el Afrocán. Una canción que decía, ¿dónde está Teresa? Teresa, María Teresa, ¿dónde está Teresa? Y de pronto hubo un tiroteo y cayó una persona herida. El baile se abrió para ver ese herido o muerto en el piso. Y vinieron las ambulancias, se llevaron a ese hombre y en la multitud se cerró
sobre la sangre que había en el piso. Siempre dijo que no le había dado crédito, pero que esa era una secuencia que él narró a Tomás Gutiérrez Alea, y Tomás la incluyó en su secuencia precréditos de Memorias del Subdesarrollo. Creo que estaba filmando el son. Realmente parece que tuvo que parar una película, tuvo que parar la producción. Y luego le presentaron esta expulsión del ICAI, que decía que no se llevaba bien con sus amigos, que sus producciones eran muy costosas. Eso decía, algo así. Nos conocimos en casa de Adriana Belmonte Vidal en La Habana, pero fue la vez que me lo presentaron. Lo había visto antes, de niña y de adolescente. Lo vi en el Consejo Nacional de Cultura, me pareció con sus pies crísticos una persona monumental. Enseguida me enamoré de él siendo niña. Luego lo vi en La Puntilla, en Miramar. Iba muy triste. Y alguna otra ocasión también en La Puntilla, parece que iba a visitar a su hijo Nicolásito. Y hablamos brevemente en aquella ocasión, me preguntó si yo era modelo. Cuando finalmente me presentan a Guillén Landrián en La Puntilla, su padre ya había fallecido. Estaba solo con su madre aquí viviendo. La primera sensación que tuve del interior de la casa fue de un absoluto desvalimiento de los dos. No había agua en las pilas, había que cargar agua. Pero Adelina vivía muy dentro de su habitación, ambos cocinaban. Hubo un tiempo que tuve que cargar el carbón hasta aquí. Yo. Estaba el hombre en el pequeño patio de un hospital para enfermos mentales. Era un loco haciendo como si no viera. Tenía un fino pulso de metal reluciente, plata apretada a la muñeca como adornando el puño crispado. Vestía una pijama amarillo color tierra. Trepaba una lagartija de rato en rato por la pared hacia la reja. La reja que hacía de techo aunque el cielo se viera, y este, inmóvil, absorto, contemplaba la fuga de la lagartija. Se publicó en septiembre de 1979 en Hojas, Boletín Mensual, Taller Literario Rolando Escardó, Hospital Psiquiátrico de La Habana. Fui varias veces al Hospital Psiquiátrico de Mazorra. Y hubo una época que fue recurrente, cada vez que había algún problema en casa de Nicolás, en 21 ya, lo ingresaban allí. La descripción realmente que recuerdo sobre los electroshocks era que pasaba horas inconsciente y cuando despertaba estaba totalmente sin memoria, sin recordar su nombre, sin recordar dónde estaba, una memoria barrida totalmente. Y me contó sus afanes para recuperar la memoria y cómo hizo algún tipo de pasos a seguir para recuperar la memoria y hitos que puso en su mente para poder recuperar la memoria. Ocho años estuvo Guillén preso intermitentemente, o sea, dos, dos, dos y dos. El Morro, La Cabaña, Isla de Pinos, Mazorra y el Combinado del Este.
Guillén, cuando quería hablar de cómo era la prisión, en vez de hablar, cogía las uñas y decía, la prisión era así. Mira, Grete, la prisión era así. Era como si tuviera lija en la piel. Yo no sé cómo llegó Nicolás al Combinado del Este realmente. Hay un juicio bastante sonado que empezó siendo como planes de atentado contra el primer ministro. Había un guión de ficción que se llamaba Buena Gente, que fue tildado de malintencionado. Finalmente se presentó en este juicio y estuvo la persona que estuvo interrogando a Nicolás en Villa Marista. Esa persona, que es como un instructor de este juicio, dijo que él se reunía con marginales o delincuentes, algo así, y homosexuales. Entonces Nicolás le dijo, yo admito ser homosexual si usted admite haberse acostado conmigo. Y finalmente le dieron 2 años de privación de libertad. Ya había salido del Combinado del Este, pero al mismo tiempo se había encontrado en Combinado del Este con presos como Ricardo Bofill o Adolfo Rivero Caro. Adolfo conocía a Nicolás de la Juventud Socialista. Creo que fue uno de los que votó a Nicolás de la Juventud Socialista. Y nos los encontramos en 23 y entonces Adolfo le dijo que había un señor belga que quería comprarle pinturas y que quería verlo en la exposición esa, que claro, era una exposición organizada por los derechos humanos y comandada por Bofill, ¿no? La oficina de intereses para salir con visa de la embajada de Estados Unidos exigía los antecedentes penales y exigía también antecedentes de salud. Por tanto, hubo que buscar los antecedentes penales, pero lo que había era un expediente que al final resultó ser de diversionismo. Diversionismo ideológico, sí es posible eso. Y algunos por peligrosidad, pero no había un delito como los que sabemos, como los que lo conocemos, como no lo había realmente. Viernes 13 de junio. Yo cumplo año el 30 de junio. Ahorita mismo. Como tengo que hacer cosas, ¿sí? Ponerme los dientes, pintar. ¿Qué tienes ahí en el vaso? Luego el sol en su apogeo cambia la costra del mendigo absorto. ¿No se acuerdan? Sí, me acuerdo. ¿Aquí se lo hice? ¿Eh? Aquí se lo hice. Aquí se sintió en el otro. Y eso lo decía en la cima, que me daba pena decirlo. No me va a ayudar. ¡Qué linda vista! Sí. Y por la mañana, lunes y mañana amanecer.
Ay, qué horror. Yo como siempre.